Buenas tardes, mi nombre es Eduardo Sánchez y os voy a dar el módulo de uso de recursos en Internet con OSI, una introducción. En este caso, bueno, vamos a utilizar diferentes navegadores. Quien no se ha hecho una búsqueda en Internet con su nombre, vamos a ver si encontramos información sobre mí. En este caso, vamos a utilizar mi primer nombre y apellido, como he dado la información. Ahí ya Google me está condicionando la búsqueda. También tenéis que tener en cuenta que estoy logueado. Os recomiendo que que lo hagáis si queréis, desde un navegador, ¿vale? Desde un navegador oculto, de tal forma que tenga las cookies y no tenga iniciado sesión. Pero nos encontramos con que, bueno, aparece aquí una persona que no soy yo, ¿no? Vamos a intentar, utilizando operadores de Google, quitar lo que se denominan falsos positivos. Esos falsos positivos, en este caso, un operador de Google. Mira, simplemente poniendo, ahí aparecen varias sugerencias. Vamos a quitar la palabra coach. Tenéis que tener en cuenta que el operador menos lo que hace es quitar una palabra clave, una keyword en concreto que le demos. Ahí vamos a limpiar directamente la búsqueda. Ya no aparece aquí un mapa, aparece aquí algo de Unpacked, que si os digo que sí está relacionado. Maison, que no, pero como no lo sabemos, vamos a seguir adelante. Aquí aparece que es director creativo y estilista. No va a ser ese, ¿no? Pues vamos a quitar también la palabra mazo, en este caso de la búsqueda, y vamos a ver qué información tenemos. Bueno, pues aquí ya empezamos y encontramos un nick que sí nos puede ser profesor de FP, CEO de OpenTesting. Y aquí podéis encontrar, por ejemplo, mi Twitter, ¿de acuerdo? De tal forma que, bueno, podéis ver información, ¿no? Aquí aparece algo de Hackambil, pues creo que sí hemos dado con la persona en concreto. Dentro de los OSINT tenemos que tener en cuenta que tenemos gran cantidad de posibilidades a la hora de utilizar recursos en Internet. No hay unos mejores ni peores, sino que van siendo cambiantes, ¿vale? Van cambiando a medida que pasa el tiempo y nos tendremos que adaptar. En esto además de en el mundo de la informática, en el mundo de la ciberseguridad, de los OSINT, siempre hay que estar muy actualizado. Y lo que quizá hoy funcione, mañana puede que no, ¿no? Bueno, después veremos por qué aparecen aquí estas letras en chino. Y bueno, ya hemos hecho una búsqueda, en este caso en concreto. Pero no solamente de Google vive el hombre, sino que existen otros buscadores, como es en este caso el Carrot 2. Bueno, tenemos gran cantidad de buscadores, tenemos Yandex, tenemos Bing, tenemos muchos otros. Yo voy a enseñar Carrot 2. Vamos a utilizar, pues, la poca unidad de información que tenemos, que es Eduardo Sánchez, y vamos a poner la palabra hack, una keyword en concreto. Y Carrot 2 me gusta mucho porque lo que hace es compartimentar, ¿no? Dividir la información que tiene en diferentes compartimentos y además te la visualiza de forma gráfica. Ya estamos viendo por aquí alguna información como Edu Satoe, CEO de OpenTesting, Eduardo Sánchez Toril, el segundo apellido. Vamos a ponerle algo más. Hemos dicho que es hack. Vamos a ponerle Edu Satoe, a ver si a partir de ahí, de esa nueva unidad de información, obtenemos más. Pues ya encontramos aquí palabras de hacker, Android, un GitHub, en este caso a mi nombre, ¿vale? Tema de CTF. Aquí aparece el tema de fotografía. Si os fijáis en las carpetas que tenemos, pues podemos ir a las diferentes, ¿no? Si nos vamos a alguna de ellas, como puede ser esta de aquí de Twitter o la de Security, vamos a poner alguna información más. Vamos a poner informático. A ver si encontramos algo. Fijaros, profesor de FP, ingeniero informático, seguridad informática. Nos encontramos bastante, bastante información, ¿no? Al final, vamos a ir utilizando la información que vayamos obteniendo para realimentarnos y obtener información nueva, ¿no? Máster en seguridad, bueno, aquí encontráis diferente información, la cual podemos contrastar y al final entrando, pues, buscamos aquí, ¿no? Eduardo Sánchez, rompiendo PSK Cloud, curso de Pentesting Web gratis y algunas cositas más, Corona Con, ¿vale? Edu Satoe, hemos encontrado ahí la información. Bueno, son buscadores que nos van a servir, al igual que os decía antes, como Bing, como Yandex, dependiendo de la información que tengamos, ¿vale? Eso en cuanto a tener un nombre. Después vamos a la parte de obtención de algún tipo de correo electrónico. Cuando tenemos un correo electrónico de empresa, cuando tenemos un correo electrónico de una persona a nivel personal,
hemos visto cuando hemos entrado en, en la parte del Twitter, ¿no? Que veíamos antes, de Dusatoe, que encontrábamos que aparecía aquí información, CO2 pentesting, pulmón de Hackambeers. Bueno, pues vamos a ver algunas de esas webs que podamos analizar mediante el uso de OSINT y a ver si obtenemos algún tipo de correo, ¿no? Fijaros, vamos a poner aquí el pentesting y vamos a hacer ahora después otra serie de pruebas, un dominio, vamos a poner Hackambeers, tenemos los dos dominios. Y aquí os voy a enseñar un plugin de una web que es bastante buena, que es Hunter, ¿de acuerdo? En este caso, para el mail de Hackambeers no encuentra ninguna. Si nos vamos para el de Open Testing y le damos, pues encuentra uno. Me pone que además, lo bueno de esto es que tiene cinco fuentes y cuando las teníamos, nos vamos a ir, por ejemplo, a la web de CyberWall también. Vamos a darle a encontrar correos. Aquí no encontramos ninguno, pero si nos vamos a una web un poco más corriente, vamos a poner, bueno, pues que no tengan tanta protección. Nos vamos a marca y si intentamos encontrar correos de marca, de toda la gente de marca, pues encontramos aquí gran cantidad de correos. No solamente los correos, sino las fuentes a partir de las cuales aparecen. La fuente, el nombre de la persona, incluso si os fijáis aquí, me está marcando cuál es la regla mnemotécnica que utilizan dentro del dominio marca para crear los correos, ¿vale? Nombre y primer apellido con un punto en medio. Dentro de lo que es Hunter, tenéis también, además, otro recurso, si os dais de alta, en este caso, otro recurso para búsqueda de nombres, el mismo que hemos hecho de Eduardo Sánchez, teníamos una parte de búsqueda de nombres, no solamente a nivel de búsqueda de correos, sino también tenemos ahí otras posibilidades, ¿vale? Y aparte de obtener información del dominio. Lo dejo ahí para que vosotros lo podáis analizar. Cuando hablamos de dominio, tenemos que tener también muy en cuenta un servicio, en este caso el servicio de Roptec, que nos va a dar un análisis de todo lo que es la infraestructura a nivel técnico, ¿vale? A nivel técnico, la infraestructura que tenemos, pues en este caso, pues aquí podemos ver no solamente la dirección IP, sino que veremos también cuáles son los servidores DNS, si nos carga esto, el histórico que ha tenido el servidor, ¿vale? Aquí vamos a poner otra web, vamos a poner la web de marca, por ejemplo, seguimos con la que estamos. Antes de nada, con la web que estábamos comprobando antes del pentesting, que no os lo he comentado, cuando nosotros llegamos aquí vemos, oye, hemos encontrado un correo que es hello@opentesting.es, pero, bueno, aparece en Opentesting es contacto la última vez, el 25 de abril de 2020, ¿no? Aquí tenemos el 18, el 18. Si nos posicionamos dentro de la web, nos está diciendo que ese correo no existe. No sabemos si es bueno o es malo, ¿no? Vamos a buscar luego la posibilidad de ver si realmente ese correo existía o no existía, la comprobación en sí, ¿vale? Bien, Roste ya nos ha dado aquí un análisis, ahora sí, en este caso de marca, nos están dando la dirección IP tanto en V6 como en IPv4, ¿vale? Las tenemos aquí. Tenemos diferentes IP, ya que tienen balanceadores en este caso. Tenemos, bueno, la troncal por la cual sale de la compañía. Estamos viendo que está situado en España. Podríamos obtener información de marca.com a nombre de quien está, simplemente haciendo uso del servicio Juiz. Tenemos muchos servicios Juiz en diferentes webs. En este caso vamos a utilizar la web de Domain Tools, donde si nosotros ponemos la web de marca.com, pues podemos encontrar perfectamente a nombre de quien está, cuál es el nombre de la persona responsable técnico, correo y tal. A partir de la ley del GDPR, pues, bueno, se empezaron a ocultar, se podían ocultar lo que son los nombres de la información de los dominios, ¿no? A partir de esa fecha, pues, hay mucha información de dominios que se han creado que no tenemos por qué saberla. Si es cierto que en dominios.es, si estamos hablando de un dominio.es, en este caso el dominio de marca, bueno, aquí tenéis, fijaros, aquí tenéis en este caso los diferentes correos, dominio@herrero.es, tenemos quien registra la fecha
en la cual ha sido registrado y cuándo se ha vuelto a renovar, ¿vale? Mucha información del contacto. Pero si encontramos un dominio .es, pues no sé si tenemos, en este caso es cyberworld.es, vamos a verlo. Si nosotros hacemos un quiz en Domain Tools, o incluso desde una ventana de Linux, que tengamos el comando funcionando, nos va a decir que no podemos obtener información, que no tenemos que ir a dominios.es o a nick.es en este caso, ¿vale? A ver si nos carga, que veamos qué información aparece, yo la enseño. Veis, aquí nos dice, oye, para más información visita nick.es, porque aquí no te puedo dar información. Simplemente te estoy dando los name server y poco más, ¿vale? Pues bueno, pues nos vamos a nick.es, vaya a ver que nos va a redireccionar a dominios.es y nos vamos a la búsqueda y registro del dominio. Al final queremos buscar la información del dominio cyberworld a nombre de quien está registrado. Nos aparecerá en este caso, si vemos los datos, te dice que está disponible. Si vemos los datos y resolvemos el captcha, pues nos va a aparecer que está aquí a nombre de, bueno, la persona de contacto administrativo, un tal Álvaro Ortigosa Juárez, que es el responsable, ¿vale? Que es de Tecnocrática, ¿de acuerdo? Pues aquí tenemos la persona que está al cargo como responsable a nivel técnico de la web que ha registrado, ¿vale? Bueno, que tengáis en cuenta que esta información la podemos obtener. Hay una parte de información, como decía antes, cuando nosotros entramos en el dominio de Open Testing, hay muchas veces que cuando hacemos OSINT, pues bueno, como habéis visto, el correo de Hunter, la última aparición en contacto 2, pues aquí no lo encontramos, ¿no? No encontramos. Pero el hecho de que estuviera, de que se recogiera ese día, no quiere decir que no lo podamos volver a ver. Existen páginas, en este caso sabéis que Google está constantemente haciendo copias de sus páginas web. Si nosotros ponemos, pues bueno, CyberWorld, nos podemos encontrar aquí, ¿vale? Las diferentes pestañitas, mirad, aquí en este caso, la página de Incibe, cuando nos sale pestañita aquí, tenemos la posibilidad de ver una copia en caché de esta página, ¿vale? Anunciando CyberWorld. Y te digo, oye, muéstrame en caché del día 25 de mayo, es decir, esto era la página de Incibe, esta URL en concreto, el 25 de mayo, a las 7:03 se hizo una copia. Pero a mí me interesa verla para el dominio de CyberWorld, ¿vale? Tenemos una web que es Archive.org. Dentro de Archive.org, nosotros podemos hacer búsqueda, en este caso, de dominio, para que nos digan, oye, ¿cómo estaba la web al día tal? Bueno, pues si nos entramos en la web al día tal, veis que tenemos copias de cómo estaba la web en una fecha. Si la vemos en 2019, pues seguramente aparezca. Por aquí tenemos un snapshot, una copia de las 5:44 de la mañana, el 5 de abril. Pues seguramente que la imagen que tengamos de la web de CyberWorld por aquel entonces, fijaros, esto es lo que aparece ahora, ¿vale? Y lo que aparecía por aquel entonces, pues se nos va a cargar por aquí y lo vamos a ver, ¿vale? A ver si nos carga. Mientras tanto, voy a hacer otra búsqueda de la web de Open Testing, que recordad que tenemos un correo electrónico por ahí perdido que no hemos encontrado, ¿vale? Vamos a poner la web por aquí de Open Testing, pentesting.es, para hacer la búsqueda, y nos vamos ahí pues a la fecha que teníamos un snapshot anterior, que es el 26 de noviembre, ¿vale? Del 18, ¿no? ¿Vale? Nos vamos ahí y vamos a ver que la web directamente a día de hoy está con este formato. Recientemente la hemos actualizado y, sin embargo, cuando nosotros entramos en este snapshot, en esta copia que tiene Archive, pues nos encontramos que está diferente, que la web está diferente. Y aquí tenemos que buscar que había un apartado de contacto, a ver si lo encontramos, apartado de contacto, donde había un correo. Si le damos a contacto, bueno, ahí no me ha aparecido. Vamos a analizar directamente la web, al final del todo, ¿vale? Tenemos un contacto
y tenemos para enviar aquí un correo electrónico, nombre, apellidos, tal, 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 pero no vemos dónde podemos tener el correo. Sin embargo, si os fijáis aquí, ¿veis? Aquí sí tenemos un iconito donde tenemos abajo del todo, ¿veis? Que pone mail to dos puntos hello arroba el pentesting.ar. ¿Qué ocurre? Que Hunter con su araña ha ido haciendo scraping de las diferentes webs que va, bueno, que va indexando y a partir de ahí obtiene esa información. ¿Lo veis? Que lo tenemos ahí. Sin embargo, esa información a día de hoy no está. Muchas veces esto nos sirve y si nos cargara la web de Cyberworld de esa fecha, veríamos cómo tendríamos un snapshot totalmente diferente y una visualización totalmente diferente, ¿vale? A la que tenemos a día de hoy. He cambiado de fecha, el 24 de mayo, ¿vale? Pues mirad, esto es lo que había el 24 de mayo en la web de Cyberworld. Sin embargo, a día de hoy, pues tenemos otra visualización totalmente diferente. ¿Eso qué quiere decir? Muchas veces las páginas web muestran información sensible, o la gente muestra información sensible que después elimina y por eso, bueno, pues no tenemos que bajar la guardia, decir, no, yo ya lo he quitado de la web, porque puede que haya, en este caso, alguna web que recopile información y la puedan obtener a través de ahí. Si queréis un servicio, bueno, que os busca genérico tanto en uno como en otro, tenemos CacheView. Y en CacheView podemos poner aquí la web que queramos y nos dice si en este caso tenemos web, en Google Web Cache, como he enseñado antes, en Archive.org o la versión actual. Teníamos antes Cyberworld, que la tenemos por aquí, Google Cache View. Vale, Cache View la tengo aquí. Y le vamos a dar a. Vamos a quitar la URL, vamos a esto. Digo, oye, ¿qué tiene en la caché de Google? Si os fijáis, lo que hace, bueno, pues no, no está dando un error. Vamos a quitarle las tres W dobles aquí arriba a los diferentes parámetros. Y ya no está haciendo aquí, no está dando una pista, que es otro de los operadores de Google que aparece, ¿no? Si nosotros nos entramos en Google directamente, podemos poner, oye, en caché marca.com, ¿vale? Y me va a dar qué es lo que tiene, cuál es la última copia que tiene de marca actualmente. Si ponemos el nuevo tijeretazo prepara el Barça, sin embargo, nos metemos en marca a la versión actual y tiene otra pantalla totalmente diferente. Eso a nivel de OSINT, pues nos va a servir para poder visualizar información que tenemos anterior, ¿vale? Y que nosotros no habíamos podido detectar. Bueno, ya hemos visto la parte de, bueno, las búsquedas, tener un correo electrónico, pero es muy importante, una vez que tenemos bueno, un correo o un dominio, intentar encontrar un leak o información, los malos directamente, lo que hacen es buscar, en este caso, a partir de un dominio, buscar información de ese dominio, buscar correos electrónicos, como hemos dicho antes, ¿vale? Existe una web que se llama Pastebin, donde, bueno, la gente de informática la solíamos utilizar para llevar a cabo la publicación de código fuente. De hecho, si buscamos en Pastebin cualquier tipo de script, podemos encontrar bastante. Anteriormente tenía una ventana de búsqueda, se la han quitado, pero bueno, a nosotros no nos importa porque vamos a encontrar información simplemente utilizando el operador site Pastebin. Y mirad, tenemos aquí ya una búsqueda que hemos hecho anteriormente. Os la enseño la búsqueda. La búsqueda simplemente lo que me está diciendo es, oye, limítate a buscar páginas que tienes Google indexadas en el dominio pastebin.com y que sus palabras clave sean dos, Gmail y Hacker, ¿vale? Con esto, ¿qué es lo que queremos decir? Que tenemos al final 4.400 30 resultados de páginas que se encuentran en Pastebin con correos y contraseñas, ¿vale? Que han sido hackeadas. Vamos a ver la primera. Y en la primera nos encontramos, pues bueno, gran cantidad, bueno, gran cantidad. Aquí tenemos poquitas, tenemos 31. Si buscamos alguna más de estas, 267 millones de cuentas. Bueno, tenéis aquí un montón de usuario y contraseña, en este caso de Facebook. ¿De dónde proviene esta información? ¿De dónde provienen estos usuarios y estas contraseñas?
Bueno, las páginas web al final tienen errores de programación, los servidores no están bien bastionados, no están bien securizados y al final esos fallos de seguridad permiten que entren los cibercriminales, ¿no? Que no los hackers, sino los cibercriminales para coger esa información, venderla en el mercado negro y, bueno, soltar por ahí esas cuentas de usuario con esas contraseñas. ¿Qué es lo que ocurre? Muy importante. Bueno, pues que las contraseñas no es bueno el hecho de utilizar la misma contraseña para diferentes servicios. ¿Por qué? Porque nos pueden pasar, pues, cosas como que si alguno de los sitios que no hemos registrado con nuestro correo electrónico utilizamos una contraseña y esa contraseña es la misma que nuestro Facebook, nuestro Twitter o cualquier otro red social o servicio que tengamos en Internet, pues tenemos un problema. Vale. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? ¿Qué es lo que teníamos aquí? Oye, búscame en Pastebin mi correo. En este caso, yo, imaginaros que hacemos esta búsqueda, aquí ponéis vuestro correo, site://pastebin.com o la empresa que estamos analizando y vamos a ver si lo encontramos en algún Pastebin. Y nos encontramos que en alguno de los Pastebin sí está, incluso nos encontramos aquí la contraseña, ¿veis? ¿Diríais que esta contraseña es segura o no? Pues bueno, tiene simplemente minúsculas, números y un signo de puntuación. Pero seguro que alguna de las que encontramos aquí, bueno, pues esta, por ejemplo, tiene mayúsculas, minúsculas, símbolos de puntuación, o sea, sí, signos como es el euro y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 caracteres. Esta cumpliría, digamos, el tener mayúsculas, minúsculas, números, un símbolo y bueno, mayúsculas, minúsculas y un símbolo, ¿no? Y algún código y un número. Sin embargo, esta contraseña se encuentra aquí en un leaks, ¿vale? ¿Qué es esto de los leaks? Pues como digo, son fuentes de información a partir de que se ha producido un hackeo. Existe una web que se llama Have I Been Pwned, donde podéis comprobar si un correo electrónico ha sido pwneado, ¿vale? ¿Ha sido alguna vez? Pwned viene de la palabra humillar, en inglés pwned. En este caso, fijaros que dice, sí, ha estado tres veces pwneado, o ha sido pwneado tres veces a partir de diferentes leaks, diferentes brechas de seguridad. Las tenemos aquí, del 11 de julio del 19, del 7 de febrero del 20, del 1 de abril del 20. ¿Qué es lo que ocurre? Aquí directamente no nos dice cuál es la contraseña, pero en Pastebin sí la teníamos, ¿vale? Aquí se aparecía. Existen otros sitios como The Hazard, donde se utilizan pagando, creo que eran 3, $4, puedes hacer uso una semana de este servicio y puedes llevar a cabo la búsqueda de un correo electrónico de las contraseñas de ese correo, si alguna vez, si está en algún tipo de leaks. ¿Veis? Pues aquí nos aparecen diferentes leaks. Simplemente que si le clicamos no nos va a dar la clave, no nos va a decir qué clave tiene o qué información tiene, porque ojo, el hecho de vulnerar un sitio web no solamente coge la contraseña, sino que directamente coge nombre de usuario, DNI, tarjeta de crédito, etcétera, etcétera, ¿vale? Ese nombre de usuario, tarjeta DNI, tenemos la posibilidad dentro de la red Tor de meternos en un dominio, que es este que tenéis aquí. Hay un servicio pwned2am4.onion, donde yo directamente, pues aquí podría buscar, pues bueno, fijaros, imaginaros que buscamos contraseña el dominio policía.es, ¿vale? Y dejamos el nombre de usuario vacío. Nos va a dar de todos los leaks que haya, de todas las cuentas que haya habido de usuarios de policía, en este caso, fijaros, donato o donate@policía.es o acoluna.jefe. ud@policía.es y aparecen contraseñas. Evidentemente, estas contraseñas, pues bueno, todo el mundo las puede consultar, de tal forma que esta contraseña entiendo que la gente de policía.es, pues ya la ha cambiado, ¿vale? Pero aquí podéis encontrar los leaks de las contraseñas de cualquier dominio, ¿vale? Imaginaros que me pongo yo el pentesting.es, ¿vale? Buscamos del pentesting.es. En este caso, aquí no tiene nada, no hay ninguna, o de otro dominio, como puede ser marca.com, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues fijaros, de marca.com tenemos Riamon, Contacts,
Agatha Marca, ¿vale? De algunos usuarios. Podemos llevar a cabo la búsqueda a la inversa. Con la contraseña buscamos la clave. O sea, a partir de la clave, perdón, podemos buscar cuentas de correo que utilizan esa clave. En este caso es solamente esa. Pero imaginaros que hacemos 1, 2, 3, 4 de contraseña, ¿vale? Buscamos la password, decimos, oye, ¿cuántos correos electrónicos tienen la contraseña 1, 2, 3, 4? Pues encontramos un montón de correos electrónicos. Fijaros aquí la cantidad de correos electrónicos que están en los links, ¿vale? Que tengáis en cuenta que muchas veces a la hora de hacer OSINT, pues es importante el conocer todo lo que son los leaks de correo. Os voy a enseñar una máquina virtual, la máquina virtual buscador 2. Esta la tenemos nosotros vitaminada, como le decimos nosotros, donde tenemos diferentes herramientas. Hay un par de herramientas que son muy buenas, bueno, concretamente la herramienta OSR Framework de mi amigo Yaisa Rubio y Felipe Breso, en la cual tenemos posibilidad de utilizar diferentes módulos. En este caso, voy a utilizar un módulo de búsqueda de correo, el módulo MailFile, y voy a pegarle, va, en este caso no quiero el Agatha, sino que quiero el correo del otro que teníamos, el correo de nuestro amigo Jean-Paul Castellán, ¿vale? Vamos a buscar el correo de Jean-Paul, ok, pasteamos. Y ahora automáticamente MailFile te va a buscar en diferentes servicios. Oye, ¿existe algún servicio, alguna red social donde esté este correo? Pues no, no ha habido suerte. En este caso, este correo no está en ningún tipo de red social, ni Instagram, ni Twitter, ni YouTube. Bueno, hay otra herramienta que es H8Mail. Aquí podríamos poner algún otro correo para hacer la búsqueda. No sé si podemos probar. Vamos a hacer un intento más con el siguiente, a ver si hay suerte, aunque esto me da a mí que esto no va a tener muchas redes sociales, sino que directamente se han hecho para otro fin. Vamos a buscar este, vamos a hacer un segundo intento con Christopher, nuestro amigo Christopher, a ver si encontramos algún tipo de información. Bueno, si le echáis un vistacito, mira, pues la cuenta tiene Instagram. Mira, aquí sí hemos tenido suerte. Tiene Instagram con esta cuenta y tiene alguna otra cuenta más, ¿vale? Aquí estamos hablando, al principio debe aparecer la cantidad de plataformas en las cuales busca. Fíjate aquí, Jayce y Feli, con todo nuestro cariño, son dos fenómenos. Pues por aquí tenemos la cantidad de servicios que están buscando con MailFile. No recuerdo ahora dónde está, aparece por ahí, pero te dice, oye, estamos buscando, vale, en cinco plataformas en este caso, ¿vale? En esta. Tenéis también Usufy, tenéis algunas más, Domainfy, bueno, tenéis ahí algunos servicios más que podéis utilizar en OSR Framework. Otra de las herramientas que os quería enseñar es H8Mail. H8Mail al final nos sirve, le voy a poner la T de Target. H8Mail nos sirve al final para hacer un poco la búsqueda de los diferentes pastes, de diferentes leaks, a ver dónde podemos encontrar esa información, ¿no? Te está buscando en diferentes sitios y, bueno, y aquí me está diciendo, oye, tengo de Spotify, tengo de Pinterest, tengo, aparece esta información en estos leaks, ¿no? Bueno, es otra herramienta donde podemos encontrar información del propio usuario. Ahí ya depende de la configuración, dónde queramos, podemos exportar, en este caso, la información. Si buscamos, bueno, ayuda de la herramienta, podemos encontrar cómo se hace el funcionamiento, pero simplemente porque tuvierais una idea de que existen gran cantidad de herramientas a nivel de correo electrónico, ¿vale? Hemos visto ya la parte de dominio, de correo electrónico. Os voy a enseñar ahora otra. Mucho se habla, bueno, de buscadores convencionales, pero existen otros buscadores como son Shodan, que lo que hace es buscar dispositivos, Fofa, hay algunos más, ¿no? De buscadores de dispositivos. Al final, si yo aquí quiero buscar, pues fijaros, tenemos la IP, voy a poner la IP de la Universidad de Córdoba, 150.214.110.200, que es donde inicié yo mi estudio de ingeniería.
Entonces, fijaros, junto a Andalucía, Spain, Córdoba, pero digo, oye, yo me quiero registrar aquí en un servicio, ¿vale? Muchas veces, a la hora de hacer búsqueda en OSINT, queremos hacer uso de diferentes correos y no queremos utilizar nuestro correo electrónico, ¿no? Vamos a intentar darnos de alta en un correo temporal, como puede ser John Mail, Guerrilla Mail, Mailinator. Voy a utilizar en este caso esto, voy a poner prueba CyberWall, ¿vale? Esto es un correo temporal. Voy a hacer yo una prueba de envío de correo desde otra fuente, para que veáis que llega perfectamente. Voy a redactar un correo electrónico. En este caso el buzón es prueba CyberWall arroba mailinator.com, ¿vale? El asunto es prueba. Y hola, soy Edu. Feliz Navidad. Vale. Y vamos a hacer ahora, voy a hacer el envío del correo electrónico. Lo vais a ver cómo va a entrar ahora, para que veáis que es un correo temporal y que me va a entrar. Bueno, pues lo he hecho desde aquí. En este caso, desde un correo de Guerrilla Mail. ¿Vale? Por si no lo conocéis, también podéis crear correos temporales. Pues lo he creado directamente desde ahí. Hola, soy yo, feliz Navidad. Vale. ¿Qué ocurre? Me voy a intentar dar de alta en lo que es el Shodan, ¿vale? Teníamos Shodan, a ver que se me ha perdido Shodan. Lo teníamos por aquí, si no lo volvemos a abrir. Shodan.io. Me voy a dar de alta, intentar dar de alta para empezar a hacer búsquedas. Porque es muy importante. El tema de las búsquedas aquí, vamos a hacer búsquedas y nos va a dar más información. Cuando nosotros nos demos de alta en Shodan, digo, oye, venga, me voy a registrar, quiero utilizar diferentes servicios. Bueno, existen gran cantidad de posibilidades. Le voy a dar que quiero usuario prueba CyberWall. La contraseña voy a poner la misma, 1, 2, 3, 4 al final. La misma, 1, 2, 3, 4. Y el correo electrónico es, pues bueno, CyberWall arroba mailinator.com, ¿vale? Yo le voy a dar a crear cuenta y tenemos un problema, que el correo es inválido. ¿Por qué? Porque, bueno, todos estos sitios directamente nos están capando correos temporales. ¿Cómo podemos bypassear esto o saltarnos esto? Bueno, pues vamos a utilizar el propio Shodan para obtener información. Hay un comando para obtener información de un dominio. En este caso, si ponemos hostcyberworld.es, el comando host nos va a dar directamente la dirección IP del servidor al que apunta y el servidor de correo, mail.cyberworld. Pero eso mismo podemos hacer con Mailinator, perdón, con el dominio mailinator.com. Y nos va a dar no solamente diferentes direcciones IP, tanto en IPv4 como en IPv6, diferentes versiones del protocolo IP, como los servidores de correo que tiene. ¿Qué es lo que voy a hacer yo ahora? Bueno, pues me voy a coger y voy a intentar buscar dominios que utilicen el mismo servidor de correo. ¿Cómo hago eso? Voy a utilizar Shodan para hackear Shodan, ¿vale? Todo con el fin de poder crear una cuenta de usuario para hacer OSINT con privilegios, pero simplemente con una cuenta temporal. Bien, si nosotros buscamos mail.mailinator.com, pues nos vamos a encontrar aquí diferentes sitios que en este caso lo están utilizando. El primero que tenemos aquí, vamos a pincharle, es este dominio de aquí, ¿vale? Este dominio está utilizando el puerto 25 y el puerto 587, que son puertos de correo, para llevar a cabo, pues bueno, el envío de correo electrónico y está utilizando, como veis aquí, Mailinator, ¿vale? El protocolo que está utilizando, el SMTP, y aquí tiene en el puerto 25 su demonio, el daemon del SMTP PostFit. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a bypassear Shodan haciendo lo siguiente. Como este dominio está utilizando también este mismo servidor de correo, cuando me voy de alta en Shodan, yo le voy a decir, oye, Shodan, que me va a enviar el correo electrónico a pruebacyberworld@ y todo este dominio en concreto, ¿vale?
tened en cuenta que nosotros tenemos la bandeja de Mailinator aquí, ¿no? La bandeja de Mailinator aquí, para que no haya otra campanita de cartón, os lo voy a poner aquí al lado. Vais a ver cómo cuando me dé de alta, bueno, la contraseña me la está pidiendo, vamos a hacer usuario y contraseña, vamos a poner el mismo nombre, no vamos a meterle nada más, usuario y contraseña la misma, no debería ser así. Y ahora me dice, oye, que ya está registrado, comprueba. Y aquí, voilà, nos ha llegado al buzón de pruebacyberwall@mailinator.com cuando le habíamos engañado con el nombre, ¿no? Simplemente voy a coger a confirmar la cuenta y yo ya tengo mi cuenta para hacer pruebas y búsqueda a través de Shodan, pues bueno, de búsqueda de información de los dominios que me interesan. O de haceros incluso, ya vais a ver cómo, ¿no? Shodan se dice que es un buscador de dispositivos, aquí tenéis la APK, nos vamos a Shodan, ya estoy logueado con mi cuenta y a partir de aquí pues yo ya puedo hacer búsquedas como la que he hecho antes o darle un dominio marca.com o el dominio de Cyberwall, donde podemos utilizar diferentes parámetros que antes no teníamos. Cyberwall, por ejemplo, ¿vale? Aquí no aparece nada sobre Cyberwall, podemos ver la IP donde está alojado. Si nosotros le hacemos un comando ping, simplemente lo que le estaríamos mandando una serie de paquetes diciéndole, oye, ¿estás ahí? ¿Está tu puerto encendido, tu puerto número 7, que es el puerto de eco? Y nos dice que está la dirección IP, ¿vale? Nos da esta dirección IP y vamos a analizar esta dirección IP. Bueno, pues este es el servidor donde está alojado Cyberwall, que precisamente lo tienen en Google Cloud, ¿vale? A partir de este ASN, que es por donde sale. Y podemos encontrar, bueno, alguna información más. Pero lo que hay mucha gente que no sabe es que Shodan, aun siendo un buscador de dispositivos, si nosotros nos podemos, bueno, con el tema del confinamiento, hemos tenido la posibilidad, hay mucha gente, de que ha hecho teletrabajo y se han abierto muchos portales, muchos puertos de escritorio remoto. Puede ser Country S, voy a buscar, pues, la cantidad de puertos de escritorio remoto que se han abierto en España o que tiene, en este caso, Shodan indexado, he puesto el puerto, el 3389, Country S, ¿vale? En España. No sé por qué me está diciendo esto. Vale, pero aquí tenemos gran cantidad, pues 35.894 que están utilizando, en este caso, el escritorio remoto. Incluso a algunos le podemos ver los nombres de usuarios, ¿vale? ¿Veis? Administrador, biología molecular, en fin. Podemos hacer gran cantidad de búsquedas simplemente obteniendo información. Pero voy más allá. Si quiero también, bueno, los administradores de sistema, los desarrolladores web, en toda la información que aparece en los dispositivos y en los servidores, dejan sus nombres, ¿no? Pues yo voy a buscar a ver qué puedo encontrar en Shodan buscando por Rafael Pérez. A ver si encuentro a Rafael Pérez. Bueno, vamos a buscar a Rafael Sánchez. Rafael Sánchez. Era por la tilde y Sánchez también lleva. A ver qué encontramos. Bueno, vamos a buscar Rafael Aseca. La palabra Rafael, ¿vale? Oye, pues estoy encontrando aquí diferente información. Rafael Velasco, ¿vale? Soportado por Tecnofin con Rafael Velasco. Imaginaros que tenemos, bueno, voy a poner Eduardo Sánchez. No lo he probado, la verdad. Vamos a probarlo. Yo creo que no estoy en ningún sitio y si no, no seré yo, seré el coach ese que aparecía por ahí, ¿vale? No aparece nada. Pero veis cómo si tenemos un nombre o incluso un correo electrónico, podríamos poner aquí los nombres y los correos electrónicos de algún contacto que estemos buscando dentro de Shodan. Que los propios dispositivos, pues este Rafael Velasco es un MikroTik, ¿vale? Es un dispositivo de enrutamiento que está en Colombia en este caso. Y el ingeniero Rafael Velasco, pues ha puesto que solo lleva, pues lo lleva él, ¿de acuerdo? Podemos encontrar, incluso aquí hemos visto nombres de usuarios en Rafael Pessoa, el administrador. Ojo, estamos encontrando ya el nombre de usuario de un administrador de una máquina, ¿vale? En este caso en Estados Unidos. ¿De acuerdo? Tenemos que tener mucho, mucho cuidado con esta información, ¿vale? Bueno, pues con esta información que he dado, al final lo que conseguimos obtener no es ni más ni menos que nuevas unidades de información para llevar a cabo una búsqueda más amplia de todo lo que es el tema de OSINT.
Se puede dar el caso también que nos ocurra, pues que tengamos una, bueno, otra unidad de información, como puede ser una imagen. Os voy a enseñar, si nos ponemos en Google, nos podemos ir a Google Imágenes, si ponemos aquí imágenes de Google, dentro de de Google Imágenes tenemos la posibilidad bien de buscar a partir de una imagen. Voy a descargarme yo una, voy a poner aquí EDUSATOE, ¿vale? Que es otra de las unidades de información porque, bueno, a lo mejor yo no sé nada sobre Eduardo Sánchez, como hablábamos antes. Fijaros, aquí aparecen un montón de Eduardo Sánchez, pero sí lo he visto, ¿no? Y ahora me encuentro que estoy por aquí, ¿vale? Aparezco que este usuario está por aquí. Aquí aparece este mismo usuario. Puedo llevar a cabo una búsqueda. Le doy botón derecho, buscar imagen en Google. A ver si encuentra algo parecido. Esa imagen, en este caso, aparecía cortada. Pero si sabemos que es, me pone gentleman. Si aparece, fijaros, Eduardo Sánchez, ojito, que ya en cuanto le meto aquí una keyword, una palabra clave, asociada a un conjunto de píxeles, Google ya me está poniendo aquí, ¿vale? Ya me está apareciendo aquí diferentes fotografías, incluso con más calidad, ¿vale? Más calidad como la que estáis viendo aquí. Voy a hacer búsqueda en esta. Y ojo que aquí en la búsqueda de imágenes, si empiezan a aparecer, si ponemos, si empiezan a aparecer, pues bueno, ponente de descan, un evento de detectives, un congreso de detectives. Tenemos aquí por aquí también ponente de Hackplayer Hacking Conference, que es la HCOM, ponente en el CCNC, la jornada que realizan los amigos del Centro Cristológico Nacional, speakers, bueno, y algunas cosas más, ¿no? Información. Bueno, información de cómo limpiar y asegurar un WordPress, de algunas páginas web, Mundo Hacker Academy, y ahí alguna información más. A partir de, en este caso, una fotografía, hemos encontrado muchísimo más. ¿Qué es lo que ocurre? Muchas veces tenemos un número de teléfono y ese número de teléfono entramos dentro de lo que es WhatsApp, encontramos una foto, podemos hacer una búsqueda inversa. Incluso decirle, oye, hazme una búsqueda, podemos arrastrar aquí una imagen, os voy a coger otra imagen, como puede ser esta de aquí. Permitidme con la enseñe esta de aquí, ¿vale? Otra imagen, en este caso la podemos utilizar desde la cuenta de Twitter, que es la misma de la cuenta de Twitter. Perdón, la cuenta de Twitter es EDUSATOE. Eso es la web, la página web. Y desde la cuenta de Twitter, pues bueno, podemos arrastrar la imagen a ver qué es lo que podemos encontrar, ¿no? Oye, a partir de esa imagen, ¿qué encontramos? Bueno, pues encontramos aquí bastante información. Encontramos el Twitter, encontramos ponente del Shellcon, encontramos, bueno, otro de los ponentes de Cyberworld. ¿Vale? Aquí encontramos mucha información relacionada. Hay una cosa que antes no hemos hablado, no he comentado, y es que era el por qué me aparecía aquí en la previsualización de Google, de la araña, me aparecía directamente, bueno, las letras en chino, ¿no? Daros cuenta que si yo entro directamente, pues me aparece el Google en español, ¿vale? Me aparece el Google totalmente en español. Sin embargo, la araña china de Google ha cogido y me ha rastreado y en su caché, y yo le pongo aquí, que ya lo hemos visto antes, en su caché directamente me aparece que me ha rastreado y me tiene todo almacenado, ¿no? Por eso el hecho de que a la hora de hacerme la búsqueda, pues bueno, no sé que le habré gustado a los chinos, directamente me están haciendo una búsqueda con su crawler, en el crawler chino de Google, ¿no? Tenemos ahí diferente información. Bueno, cuando nosotros hacemos uso de todos estos servicios, al final nosotros vamos dejando un rastro en Internet, ¿vale? Vamos dejando un rastro que es inevitable. Este rastro, cuando trabajamos en investigación, pues bueno, podemos llegar a un sitio que sea un señuelo, puede ser un honeypot, y estamos dando más información de la cuenta. Para empezar, si yo ahora cojo aquí
y yo veo cuál es mi IP, pues yo podría obtener la dirección IP desde la cual yo estoy. Y eso podemos llevar a cabo una geolocalización. GeoIP Tools. Vamos a ver que esta no era la que yo quería. GeoIP Location. Está así. GeoIP Location.net. Pues tenemos esta web donde, poniendo la dirección IP, oye, ¿dónde está ubicado esta persona? Aquí me aparece que aparezco por Madrid, Andalucía, Spain, Córdoba, Madrid. Vale. La correcta, evidentemente, bueno, en este caso es Córdoba. Fijaros que a las tres me está dando Vodafone. ¿Por qué me está dando aquí Madrid? Porque esta es la troncal a través de la cual sale. Tenemos también otro sitio muy bueno, que es una base de datos muy buena, que es MaxMind. Ahí tenéis la URL. Si buscáis MaxMind, GeoIP Demo, bueno, podemos poner aquí la IP. Y cuando hacemos la búsqueda, nos está dando la IP, nos está dando la localización, que estoy en Córdoba, efectivamente, que estoy a través de Intel.net, que no es ni más ni menos que Vodafone, y nos da en un radio de 50 kilómetros, pues bueno, un radio de exactitud, ¿no? Si nos vamos aquí a GPS coordenadas, podemos llevar a cabo la búsqueda, así más o menos me ubica, ¿vale? Yo estoy dejando ahí mucha información por el mero hecho de estar conectado al aire. Vale, esto es aquí, obtener dirección. Bueno, pues aquí más o menos ya os digo que es bastante, bastante bueno la geolocalización que os está dando, ¿vale? En Córdoba. Bien, si nosotros tenemos un número de teléfono también, que antes no lo he comentado, tenemos la posibilidad de visualizar, vamos a ver si tenemos algún número de teléfono, vamos a ver de alguna empresa, teléfono, móvil, empresa, vamos a ver si encontramos alguno, ¿vale? Algún número de teléfono de alguna empresa, vamos a poner un 608, 608, 609. Vamos a ver, bueno, aquí te está diciendo, mirad, aquí ya tenemos los prefijos de las operadoras españolas, por si lo queréis ver, los prefijos de las operadoras españolas cuáles son, pero yo en este caso lo que quiero es un número de teléfono, ¿vale? Aquí tenéis la cantidad de, pero os voy a enseñar un servicio para llevar a cabo el uso, uno voy a utilizar el operador asterisco, a ver si tenemos algún número de teléfono, o vamos a buscar Pastebin. Venga, vamos a buscar en Pastebin, igual que hemos buscado Facebook Accounts, vamos a buscar en Pastebin una cosa graciosa, que no es ni más ni menos que, bueno, un leak de famoso. Vamos a poner el teléfono, famoso. Hace algún tiempo le hackearon el teléfono móvil a un par de famosos de españoles y en Pastebin podemos encontrar gran cantidad, bueno, lista de teléfonos de famosos, por aquí la han quitado, vamos a ver si están caché. A ver si es que Pastebin no la tiene. No, esa no es la URL buena. Vamos a poner. Bueno, esta no era. Era la otra, la hemos borrado. Para buscar el número de teléfono que os quiero enseñar el servicio. Sites, dos puntos Pastebin, teléfono famoso. Vamos a abrir este. A ver si aquí si no lo da. Bueno, pues aquí tenemos gran cantidad de teléfonos famosos, ¿vale? Ana Obregón, Ana Simón, Antonio David, Bárbara Rey. Bueno, aquí perdió una persona, un par de personas perdieron el número de Marujita Fijo, Ortega Cano, Andrés Pajares. Vamos a coger y vamos a ver, por ejemplo, Pipi Estrada, este 669. Y hay un servicio que antiguamente se llamaba People Call, de qué operador es nuestro número, que a día de hoy se llama Ardilla, lo redirecciona ardilla.ai. ¿Para qué nos sirve esto? Si nosotros ponemos aquí un número de teléfono, directamente lo que vamos a conseguir es que nos diga la operadora y si alguna vez ha sido portado. ¿Vale? Nos da mucha información en este caso. Bueno, pues fijaros, este número no ha sido portado nunca y es de la operadora Movistar. Si cogemos alguno más, como este 670 de Tamara Falcó, por ejemplo, vamos a realizar otra consulta. Estamos viendo un poquito, pues bueno, diferentes recursos de OSI. Dependiendo de la unidad de información que tengamos, podemos buscar muchísimas más herramientas, muchísimos más recursos, pero esto es un taller de iniciación. Este lo tenemos en Vodafone,
Quería ver si había alguno que se hubiera aportado. Vamos a este de Lekio, que también aparece aquí. Evidentemente, estos números, si intentáis llamar, la operadora os lo habrá dado de baja porque a partir del leak lo llamaría mucha gente o lo tendrá reasignado, ¿no? Bueno, portabilidad no ha sido portado nunca o directamente habrán solicitado la eliminación de la información. Bien, pues esto en cuanto a número de teléfono. Estábamos hablando antes a nivel de IP. De cuando entramos desde nuestra IP nos pueden geolocalizar. Muy importante el uso de VPN, ¿vale? Yo os recomiendo Freedom de F-Secure, una empresa de gran prestigio. En este caso no la tengo habilitada para hacer la demo. Yo la utilizo, un coste mínimo de 50 euros para 3 dispositivos al año. No me llevo nada de comisión de ellos, simplemente os la recomiendo. Existen navegadores también como es Opera, que te trae incluido en su navegación la posibilidad de ponerle una VPN al navegador, ¿vale? Existe también la posibilidad a través del navegador, y ahora lo veréis. Bueno, aquí, si no recuerdo mal, era a partir de... esto era control N. Vale, a partir del navegador privado, donde tenemos VPN, ¿veis? Si yo digo cuál es mi IP, a partir de este, nos va a dar una IP totalmente diferente. ¿Cómo es la? A ver, es que me la he perdido. 159.147. Voy a activar la VPN. Y a partir de 159.147, si yo activo directamente, nos va a dar otra IP. Nos debería dar otra IP. ¿Vale? Nos va a reconectar. 5. Ahora. 77.111. ¿Vale? Estamos saliendo a través de una VPN del propio navegador Opera. Que no, siempre nos quedará el uso de recursos como Ultrasurf, que nos va a dar una IP, mientras que yo aquí, bueno, voy a enseñar la página que quería, que era Mr. Hoover, donde nos da mucha información de lo que es el sitio de donde estamos conectando, y otra que es un proyecto nuestro de la empresa, que es balizasdigitales.es, que se utiliza precisamente para tracear usuarios. Aquí vemos información que estamos desde Vodafone, 159 en Córdoba, sistema operativo. Esta información simplemente, pues bueno, como aparece aquí el aviso legal, la protección de datos y demás, solamente se visualiza para que veáis una demo. Aparte aquí aparece todo el tema normativo. El uso de las balizas digitales solo está permitido conforme a la ley, a la detección privada, miembro de fuerza y cuerpo de seguridad del Estado. Esto lo utilizamos con cuerpos policiales, pues bueno, a la hora de obtener información de sujetos, podemos tener no solamente la parte de IP, sino la parte del user agent, de quién se está conectando. Si os conectáis a balizas digitales desde un dispositivo móvil, pues podréis ver cómo cambia directamente la IP. Aquí en Mr. Hoover, pues tenemos también mucha información. Además, nos dice si estamos desde un anonimizador, desde un proxy, si la IP está en lista negra. Tenemos que tener en cuenta que cuando investigamos esta información la dejamos ahí, ¿vale? Fijaros que voy a utilizar el Ultrasurf, otro proxy. Os decía del uso de Freedom, de F-Secure, precisamente porque al ser de pago, bueno, puedes hacer el uso de diferentes ubicaciones, salir de diferentes ubicaciones del mundo y la velocidad es bastante alta. Mientras que el hecho de salir a través de un tercero, que no sabemos si es de confianza, como puede ser Ultrasurf, pues bueno, aquí fijaros que yo puedo, un segundito, a ver si reconecta, me quiere dar la info, si no lo hacemos desde la VPN como veíais antes. Bueno, en este caso no sé dónde se me ha ido, no sé qué ha pasado aquí, pero Ultrasur lo teníamos por ahí y se me ha cascado. Bueno, vamos a buscar un segundito aquí, el problema, en lo que son las extensiones. Vamos a ir a las extensiones y vamos a ver Ultrasurf. Existen diferentes, ¿vale? Lo podemos deshabilitar para empezar a funcionar totalmente como antes. Lo que queríais que vierais es otra dirección IP diferente, pero esa la vais a poder ver con el Opera, como teníamos antes. Si abríamos Opera desde una VPN diferente. Después actualizaré desde el propio navegador web.
Vale, un segundito, a ver si nos quiere coger el oculto. A ver, oculto, esto era control alt. Si no recuerdo mal, que lo he hecho antes. Control mayúscula T. Y ahora no me quiere dar acceso, pero lo mostramos en un segundín. Privacidad descargado, simplemente quiero el navegador oculto. Y ahora, no sé por qué no me lo abre. Control alt. Y antes lo teníamos abierto. ¿Vale? Bueno, ahora os lo enseño directamente. Aquí no tenemos el uso de la VPN. Vamos a ver. Vamos a tener. Lo he hecho antes, control T, control mayúscula T. Bueno, no os preocupéis que vamos a hacer el cambio de IP directamente desde aquí. Activar la configuración, ¿vale? De la VPN. Vale, no entiendo. Lo que quiero activar la VPN ahora. ¿Vale? Desde el navegador normal también podemos, es que en el oculto antes he hecho la combinación de teclas de manera inconsciente y ahora no la pillaba. Si entramos aquí en Mr. Web, vamos a encontrarnos pues, que tenemos una IP, o pues, en balizas digitales, tenemos la IP que hablábamos antes, o pues, en balizas digitales, digitales.es, perdón, bueno, balizas digitales, al final, lo que vamos a obtener, bueno, vamos a llevar a cabo otra dirección IP diferente que difícilmente nos va a poder ubicar, pero seguimos estando en un Windows 10. En este caso estamos en un Opera, ¿vale? ¿Cómo podemos ocultar esta información? Estamos en un Windows 10, en este caso en un Chrome. ¿Cómo podemos ocultar esta información? Bueno, pues esta información al final podemos hacer uso de un UA spoofer, User Agent Spoofer, o lo que es lo mismo, modificar el tipo de dispositivo que se está conectando. Las cabeceras de nuestro navegador están dando información de quiénes somos. ¿Qué es lo que haríamos aquí? Bueno, pues me voy a conectar desde un iPhone 6, ¿vale? Me voy a conectar desde un iPhone 6 y automáticamente detecta que es un Mobile Safari 6, iPhone 6. Si nos vamos a Mr. Hoover, pasa exactamente lo mismo. Si nos da la conexión, porque la extensión de la VPN no estaba funcionando, la de UltraSur, no sé por qué, pero aquí directamente sí nos dice que estamos en un iPhone. ¿Cómo lo podemos ver? En el User Agent que tenemos aquí. Si nosotros nos fuéramos a un parser de User Agent, ¿veis? Me está detectando que es un teléfono móvil y Google ya me está dando esa disposición, ¿vale? Me está visualizando de otra forma. Esto a la hora de hacer búsqueda en Internet, es muy importante la protección del individuo que lo lleva a cabo, ¿no? Bueno, pues aquí me dice, si yo parseo, me dice, oye, está desde un iPhone. El Safari 6 es un iOS 6, ¿vale? Esto lo tenemos aquí en cuenta. Incluso podríamos navegar desde una PlayStation, ¿vale? Puedo navegar desde una PlayStation. Si yo actualizo, me dice, oye, tú estás aquí desde una PlayStation 4, ¿vale? Sin embargo, la parte de OSINT sigue intacta. La parte de OSINT sigue totalmente intacta. Si volvemos al principio, vamos a poner default. ¿Vale? Hay una cosa que no hemos tenido en cuenta, es que aun cambiando el user agent o la dirección IP, fijaros aquí que tenemos EBB y acaba en 77, y sin embargo, cuando nosotros hemos cogido anteriormente y le hemos modificado el user agent, como era en este caso el iOS PlayStation, EBB77, fijaros, pues aquí buscamos y tenemos el mismo fingerprinting, EBB77. ¿Qué significa esto? Bueno, mediante el sistema de fingerprinting, nosotros lo que conseguimos, aunque un usuario se cambie la IP y modifique información del agente usuario que se conecta, nosotros creamos una huella del dispositivo que se está conectando, en este caso del navegador, en base a información como pueden ser las extensiones del navegador, las fuentes disponibles, la profundidad del píxel, etcétera, etcétera, ¿vale? Esto es muy importante a la hora de hacer búsqueda. Bueno, esto lo utilizan cuerpos policiales y detectives privados, en la cual nos interesa interactuar con un perfil,
el típico perfil de agente encubierto, imaginaros, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, pues que ese agente encubierto que vamos a llevar ahí, la utilización de un enlace acortado a través del cual dejar una fuga de información. Existen otro tipo de servicios que utilizan esto de enlaces acortados. Vamos a ver en primer lugar Baliza, que lo tengáis en cuenta. Mi nombre de usuario, mi contraseña. Vamos a ver si encontramos la bicicleta de Google. Con la boca de incendio que aquí no hay. Bien, a la segunda. De tal forma que nosotros, si vemos las balizas, vamos a ver aquí una prueba que hice para el Congreso de Detectives de DEXCON. Si nosotros vemos, pues bueno, al final una baliza, yo lo que hago es utilizar este enlace acortado para, si cojo esa I y la pongo I mayúscula, parece que es un enlace de Google, yo paso un enlace y automáticamente me va a hacer una redirección a la cuenta del evento, ¿no? Bien, eso me deja una información de la IP última que ha pinchado. De la IP última que ha pinchado, vamos aquí a darle F5, si no tenemos todas. Y estamos a día 3 del 6. ¿Veis? Pues tenemos la dirección IP de donde ha pinchado. Pero hay mucha, mucha más información, como puede ser la profundidad de píxel. ¿Veis? En Córdoba, aquí tenéis la ubicación que nos estaba dando antes. Bueno, la profundidad, el ratio de píxel, la resolución, el tema de la CPU, plugin que tenéis instalado, un montón de información que nos va a cazar a ese usuario. Prueba de ello, aquí tenemos un usuario, fijaros, aquí tenemos el BFE y aquí tenemos el BFE que está conectándose desde diferentes IPs, la 83 y aquí la 31. ¿Vale? Esto se utiliza mediante enlaces acortados para geolocalizar. Bueno, a la hora de hacer OSINT hay una parte de investigación donde el OSINT ya no llega, los detectives privados y los cuerpos policiales necesitan interactuar con estos perfiles falsos, con cuentas como son en Telegram. Os invito a que veáis la charla del CCNCER que di de bots de geolocalización en Telegram. Vamos a quitar la PlayStation ya. Donde enseño cómo utilizando estos enlaces acortados se puede llegar a obtener información y averiguar la identidad real de un usuario que se conecta a través de Telegram o dónde está geolocalizado ese usuario de Telegram, ¿vale? Esto es muy importante a la hora de, bueno, perfiles falsos. Imaginaros poner cualquier caso que podáis tener para llevar a cabo una geolocalización, una identificación de este perfil. Como digo, el servicio de balización solo está permitido para fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, para detectives privados, ¿no? Mediante enlace acortado. Pero que tengáis en cuenta toda la información que por el mero hecho de escanear un QR, ahora que tenemos todo el tema del COVID, en los establecimientos están poniendo QR, podéis encontrar un artículo mío, El peligro de los códigos QR, donde el mero hecho de nosotros escanear un QR nos puede llevar a cabo, pues fijaros, aquí he puesto un ejemplo de una tarjeta que se puede dar de presentación, FedusaToe, ¿vale? Un ejemplito. Si nosotros escaneamos, podemos aparentemente tener un acortado de Google a partir del GDPR, lo que son los Google Shortener, los acortadores de Google ya, pues bueno, no se pueden utilizar. Si siguen funcionando, si se pueden analizar los antiguos. Esta URL me lleva al final a mi Twitter, pero ¿qué es lo que ocurre? Que de manera intermedia hemos utilizado otra dirección donde nos deje información al respecto, ¿vale? Información al respecto, como puede ser la que hemos visto en las balizas. Pues mucho cuidado cuando escaneamos QR, estos QR nos pueden llegar a dejar información, nuestro dispositivo, nuestra geolocalización, nuestro fingerprinting. Muy importante que utilicemos en nuestros teléfonos móviles, pues VPN, que existen, pues bueno, Freedom la podéis cargar o existen VPN que pueden ser gratuitas. Aquí os invito a que podáis en un momento dado a utilizar servicios como Spam
URL donde una URL acortada a la hora de nosotros ponerla como esta, si nosotros hacemos spam URL, pues te dice, oye, esto me está llevando finalmente a otro sitio, ¿vale? Bueno, esta concretamente no es porque no es un redireccionador como tal. Bueno, sí, está el único problema que tiene, que es un dominio en concreto, pero si nosotros cogemos cualquiera de las URLs que nos encontramos en Twitter, si nos vamos a la URL de Twitter, de cada vez que posteamos algo, nos pone un acortado. Ahora no vamos a encontrar ninguno, Eduardo. Vamos a ver si encontramos alguno que tenemos por aquí, o un bit.ly, por ejemplo. Bueno, no, está el enlace del CCNC de Telegram, un bit.ly, vamos a buscar bit.ly, algún enlace bit.ly que encontremos. Si nosotros nos cogemos, esa no nos vale, bit.ly status, esta, por ejemplo, de aquí, antes de clicar nosotros, lo suyo sería, pues decir, oye, vamos a ver esta URL a dónde nos lleva, ¿no? Pues esta URL nos lleva a elpaís.com, ¿vale? No hay nada intermedio. No nos pueden captar nuestros datos, como hemos visto antes en balizas digitales, que son, en este caso, la parte de IP, user agent, el fingerprinting que decíamos antes, ¿vale? Todo el fingerprinting o el sistema operativo, ¿vale? Bueno, esto es simplemente una introducción al mundo de OSINT, lo que se puede hacer con diferentes unidades de información, con un correo electrónico, con un dominio, con un nombre de usuario, con un número de teléfono. Incluso tenemos que tener en cuenta la información que nosotros brindamos a la hora de llevar a cabo una búsqueda, a la hora de hacer una búsqueda de información en Internet, qué información se queda nuestra o si estamos trabajando con un agente encubierto. Y es solamente la punta del iceberg, ¿no? Existen gran cantidad de recursos, gran cantidad de posibilidades y mucha, mucha, mucha información a través de Internet. Bueno, pues desde aquí, nada, me despido. Os dejo si tenéis, si queréis contactar por algún tipo de información, mi web personal, os la dejo por ahí. Podéis contactarme para lo que queráis. Me podéis encontrar en Twitter o en Telegram como Edu Satoe y estaré encantado de bueno, poder ayudaros en temas de OSINT, temas relacionados con ciberseguridad, balización, ciberinteligencia o lo que os guste, ¿vale? Para mí ha sido un placer darle las gracias a la organización de CyberWall Academy y, bueno, espero que disfrutéis mucho todos y cada uno de los módulos, que hay gran cantidad de ellos. En este primero espero que os enganche, que hagáis pruebas, que disfrutéis del aprendizaje y nada más. Desde aquí mandaros un saludo y daros las gracias a todos.